Junio fue el mes más lento para la creación de empleos en Estados Unidos, desde diciembre de 2020, con la adición de 209 mil puestos de trabajo. De este modo, la tasa de desempleo el mes pasado se situó en el 3,6%, según cifras del Departamento de Trabajo. Solange Sosa nos acompaña para poner en perspectiva estos datos. Solange, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Mira, a pesar de esos números, aún persisten los temores de una recesión. Pero la gran pregunta, es qué significa esto para nuestro día a día, para nuestros bolsillos. Hablamos con un economista que nos explica que este aumento en la tasa de empleo se da porque la gente está buscando un segundo trabajo para sobrevivir y mejorar su economía doméstica. Sin embargo, no nos hace inmunes a una crisis económica. Escuchemos. Son 209 mil puestos de trabajo los creados en este mes de junio, que llevan a una bajada de la tasa de desempleo. Del 3,7% al 3,6%. Pero no parece que sea un panorama tan alentador como podría pensarse. Esto me dicen que están sobreviviendo. Creo que sería la palabra sobreviviendo en tres áreas. Número uno, los números indican del nivel de endeudamiento que hay. Creció tres veces más. Quiere decir que la gente está utilizando su tarjeta de crédito para llegar a fin de mes. Número dos, estos números indican que la gente está buscando desesperadamente. Eh, 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 salir adelante. Daniel Cuesta, economista y analista, dice que estos números no dan aliento al impacto en los bolsillos de los consumidores. Pero si no tenemos una estabilidad con los insumos, con, la, con, con lo que comemos, con lo que compramos en los supermercados, si no hay una estabilidad y siguen pasando esta situación, no vamos a ir cada vez más cerca a una situación económica peor que la que estamos nosotros ahora la realidad por la cual familias y consumidores no deben bajar la guardia. Número uno es de que entiendan de que guerra avisada no mata soldados. Ya sabemos desde hace meses atrás o hace dos años atrás que estamos viviendo en una economía muy volátil. Eh, si no es unos intereses, si no la emplemanía, si no es... Entonces, ¿qué significa eso? Para tu casa tú necesitas tener un buen presupuesto. Necesitas observar más que nunca con una lupa lo que entra y lo que sale. Otra recomendación sería diversificar y tener otras entradas. Buscar un segundo empleo o vender lo que ya sabe hacer, como cocinar postres o facilitar algún servicio. Y aquí lo más importante es tener un fondo de emergencia, ya que nunca se sabe si la situación de trabajo pueda cambiar y no estamos preparados. Johanna. Ese fondo de emergencia de los tres a seis meses de esos gastos mensuales. Buenas recomendaciones. Gracias, Solange, por tu informe. A ti.